Buena música para seguir compartiendo esta mañana. Estás informando de arrancar justamente nuestras notas y entrevistas del día de hoy. Bueno, qué buen momento justamente para presentarlo, porque nosotros vemos que todo el año trabajan como locos, pero mucha gente cree que en realidad esto empieza a funcionar cuando llegan los grandes barcos de turistas y no es así. Por eso quiero darle la bienvenida a Néstor Lagraña, presidente de la dirección de la presidente de Puertos Provinciales, ¿no? Y de la Dirección Provincial de Puertos, en realidad. Y hacer un pequeño análisis de la temporada y darle la bienvenida a Lagraña. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, nosotros, como todos sabrán, en esta época del año se complica un poco la operatoria. Exactamente. Habrán visto que tenemos buques de carga, cruceros. Ajá. Y bueno, hay que ir agudizando el ingenio y trabajando día a día para tratar de dar respuesta a todas las exigencias y esta dinámica portuaria que demanda constantemente. La operatoria tiene que ser ágil, rápida, y muchas veces se complica esta situación. Claro, un pedido de mucha gente que está en eso, dice, si se está trabajando, se va a trabajar, al hecho que se empiece a generar esa mecánica que en otros puertos está, que hace que el embarco y el desembarco de los containers sea de forma mecánica y muy rápida, ¿no? Sí, lo que pasa que con nuestra estructura actual, ajá, y al tener un puerto multipropósito, no se olviden que nuestro muelle tiene un ancho de 28 metros. Mire qué interesante. Si nosotros damos respuesta a la actividad de la carga, y sí, podemos poner una grúa pórtico, pero ¿qué es lo que pasa en la temporada de cruceros? Son esos sitios, el sitio 9 y el sitio, ajá, 8, que tienen más calado, son los que le asignamos a los grandes cruceros. Entonces, damos respuesta a la carga, pero no le damos respuesta al pasaje. Si ayornamos nuestra terminal para hacer una terminal de crucero, ajá, y vamos a dar respuesta a los cruceros, pero no vamos a dar respuesta a la carga. O sea, lamentablemente, y bueno, la situación no solo en Ushuaia, sino a nivel país y en muchísimos casos, claro, de situaciones del mundo, las ciudades avanzaron sobre los puertos. Constantemente lo escuchamos, el impacto visual que causa la cantidad de contenedores en el puerto. Pero bueno, la plazoleta es necesaria para toda la logística y la operatoria de un buque de carga. Lógicamente, nuestra plazoleta hoy, el espacio físico, es insuficiente. Antiguamente se operaba con un solo buque porta contenedor, uh-huh, en el muelle. Hoy estamos trabajando con dos. Lógicamente, se trata de aceitar todo el mecanismo, pero hay cosas que no se puede suplir, que es la falta de espacio físico para hacer una operatoria dinámica. Con la ampliación del muelle, tampoco... La ampliación del muelle nos va a dar una previsibilidad y un poquito de oxígeno en lo que, uh-huh, respecta a la demanda de los grandes cruceros, ¿sí? Ajá. Si hacemos un poquito de memoria, cuando nos visita el Queen Mary 2, por ejemplo, no puede atracar en muelle por una cuestión de calado. Uh-huh. Con esta nueva obra y la ampliación del puerto, vamos a dar respuesta a eso. Y bueno, y después habría que ver la posibilidad de buscar algún tipo de alternativa y para darle mayor agilidad al tema de la carga. Pero estamos muy limitados, vuelvo a repetir, por el espacio físico de la plazoleta. Impresionante. O sea que en realidad el puerto ya quedó chico y a pesar de que ya está pronosticada su ampliación. ¿Qué solución ve al respecto de esto? Y nosotros tenemos que trabajar en un plan director. En un plan director que sea una proyección a mediano y largo plazo, porque acá hay muchas expresiones de deseo. Siempre, uh-huh, se habló de distintas modalidades, de trasladar el puerto de carga a otros lugares de la bahía. Exacto. Pero tenemos que hacer el trabajo más serio, más científico, estudiado por especialistas y llevar adelante un plan director. O sea, que se vaya ejecutando por etapas y que se haga un estudio de la proyección y la demanda a mediano y largo plazo. Porque en ese sentido y en esa línea estamos trabajando nosotros y vamos,
vamos a llevar adelante el tema de un plan director. También es una exigencia a nivel nacional todo financiamiento para obras de infraestructura portuaria. Exacto. Va a haber financiamiento siempre y cuando exista un plan director. Uh-huh. Ahora, para los puertos patagónicos, esta reciente quita del reembolso por las exportaciones, ¿disminuye, va a disminuir la capacidad de operación? ¿Va a resentir también el servicio? Por el momento no, pero lógicamente es una quita de un beneficio que ajá, lógicamente va, causa su perjuicio, digamos, ¿no? Más para los exportadores que para, digamos, sí, para los puertos. A nosotros particularmente sí, al puerto en el movimiento en sí de los buques pesqueros. Ya hemos pasado una etapa que no se cobraba reembolso y, uh-huh, y bueno, la operatoria de nuestros barcos siguió siendo medianamente normal. Uh-huh. Pero lógicamente la quita de este beneficio causa un perjuicio. Lagrañas, bueno, se llevó a cabo la cuarta jornada del Consejo Federal Portuario. Háganos una breve síntesis de qué es lo que pasó en todo esto. No, en realidad se va a llevar, ajá, se va a desarrollar el día de mañana. De mañana, sí. El día de mañana. El Consejo Federal Portuario fue una demanda hace muchísimos años que se viene realizando a las autoridades nacionales. Uh-huh. Se logró concretar en el transcurso de este año. La primera reunión se llevó en agosto de este año. Y bueno, y por suerte tenemos, eligieron como para realizar la cuarta jornada del Consejo Federal Portuario, uh-huh, con sede en Ushuaia. Para nosotros es un desafío importante llevar a cargo este evento, uh-huh, pero también es una alegría poder contar con todas las autoridades del Consejo Federal Portuario, cuyo presidente es la autoridad, uh-huh, portuaria a nivel nacional, el subsecretario de Puertos y Vía Navegable, en la cual participamos 12 provincias que tenemos puertos públicos, uh-huh, también hay un representante de los puertos privados y un representante del Consejo Portuario Argentino. Es un ámbito muy bueno, es consultivo, es de asesoramiento, de investigación, uh-huh, y ahí se discuten las distintas alternativas, porque la Autoridad Portuaria Nacional dicta sus resoluciones, sus normas, claro, y que es de cumplimiento para todos los puertos, y si bien la operatoria de los puertos es igual en todas partes del país, pero uh-huh, cada puerto tiene su particularidad en la operatoria. Por ejemplo, los puertos del norte tienen problemas de dragado, de calado, uh-huh, y nosotros tenemos la problemática, no tenemos esos problemas, pero tenemos problema del viento, de la nieve, y hay un montón de cuestiones que es un ámbito de discusión y que tenemos la posibilidad de discutir entre nuestros pares para tratar de consensuar y que las normativas, uh-huh, salgan de la mejor manera posible y apuntando al desarrollo de toda esta actividad portuaria. ¿Listo? Agraña, sí. Miriam, perdón, quiere Manu, hacer tengo una pregunta. Consulta. Todos sabemos que los costos en los puertos para los distintos cruceros son muy altos. Aprovechando este Consejo Federal, ¿se va a tratar de unificar un criterio? ¿Piensan manejar este tema? Bueno, hay varios temas que ya se fueron tratando en el Consejo Federal Portuario. El primer tema que se trató fue justamente el tema de las tarifas. Las grandes empresas de cruceros que visitan nuestro país, tocan el puerto de Buenos Aires, Madrid y Ushuaia. Lo que llama poderosamente la atención es que cada puerto tiene su cuadro tarifario, sus tarifas distintas y sus particularidades. Por eso, en el transcurso de este año, para darle a nivel nacional a las empresas de crucero una previsibilidad en su operatoria, y en lo que respecta principalmente a tarifas, nosotros hemos congelado nuestras tarifas. La tasa de pasajeros hemos bajado de 22 dólares a 18 dólares. En Madrid lo congeló a 15 dólares. Y en el puerto de Buenos Aires, que es una terminal privada, está en 50 dólares. El resto de los costos a nivel portuario, nosotros estamos por debajo de lo que cobra Madrid y lo que cobra Buenos Aires en lo que respecta a uso de muelle y las tasas de PVIP, que es de la protección del buque.
Pero en esa línea estamos trabajando para tratar de darle previsibilidad a esta empresa de crucero. También se le dio una impronta en el transcurso de este año, justamente porque el puerto de Buenos Aires tuvo una merma terrible en lo que respecta a las recaladas. Uh-huh. En temporadas anteriores tuvieron 160 y la última temporada tuvieron 80. Uh-huh. Y barco que se pierde es muy difícil recuperarlo. Claro. Nosotros no sentimos esa merma porque, bueno, por suerte la merma que tuvo Buenos Aires es de Buenos Aires hacia Brasil, por otras cuestiones también. Uh-huh. Pero bueno, en esa línea estamos trabajando. Buenísimo, Lagraña. Bueno, también yo quisiera pedirle una síntesis o un pequeño compendio de los temas más importantes que se van a tratar mañana, específicamente. Bueno, nosotros venimos trabajando en el tema de las tarifas. Ajá, que, tarifa es lo más importante. Cada puerto, somos 12 puertos, provincias, 12 provincias que tienen puertos públicos. Ajá. Cada uno tiene su cuadro tarifario. También es cierto que todas las provincias no tienen la suerte de contar con una ley provincial que determina cuál es la autoridad portuaria provincial. En ese marco también estamos trabajando, porque en algunas provincias dependen del Ministerio de Transporte, de otros ministerios, y no tienen una autoridad portuaria. Lógicamente, cada cuadro tarifario se manejan, algunos cobran por tonelaje de registro, otros por metro de eslora. Estamos uh-huh. tratando de unificar todo ese tema. El tema de la tasa de pasajeros también difiere de acuerdo a la particularidad de cada uno de los puertos, pero estamos tratando de dar previsibilidad en lo que respecta al tema de tarifa. Otro de los temas que se está trabajando es, hay una ley vieja que del año 50 y pico, que establece todos los puertos cobran el derecho de balizamiento. Eso lo queremos modificar porque particularmente en nuestro caso nosotros cobramos esa tarifa y se deposita en la cuenta de rentas generales de Nación, pero por el otro lado tenemos que aportar para el mantenimiento de las balizas y todas esas cosas que tenemos dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestra jurisdicción. Ajá. Está también el tema del registro provincial de los puertos en cada una de las provincias. La autoridad nacional, que es la que otorga la habilitación de cualquier puerto, antes de entregar la declaratoria técnica, uh-huh. deberá contar con la autorización de la provincia, porque todos los muelles se hacen dentro de la jurisdicción provincial. Uh-huh. Hoy no ocurre así, entonces se está trabajando en discutir todos estos temas y la autoridad portuaria a nivel nacional va a sacar una reglamentación y lógicamente eso es lo uh-huh. que estamos discutiendo. Esos son los temas más importantes. Si esto es una síntesis, nada más, me imagino el trabajo que tiene para la jornada. Sí, bueno, estamos. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Es nuestro trabajo. Exacto, mejorar justamente el servicio y todo lo que se trabaje en los puertos provinciales, que por ahora son lo que hay. Cortito nada más, ¿cómo va el de Río Grande? Y el de Río Grande no tenemos nosotros, la Dirección Provincial de Puerto no, nunca tuvo, todo se tramitó por el Ministerio de Obras Públicas y toda la causa judicial lo tiene legal y técnica. Está ahí, entonces. Está ahí. Bueno. Muchísimas gracias, Lagraña. Sabemos que su agenda está hoy muy acortada. Gracias por venir a compartir con nosotros esta información. Así que, bueno, será hasta un próximo encuentro. Bueno. Esperemos que sea cuanto antes. Yo le agradezco la oportunidad y, bueno, espero que nos acompañen mañana a la mañana en el evento, que nos va a acompañar la señora gobernadora. Y esperemos que todo salga bien para nosotros. Bueno, es una alegría. Buenísimo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, nosotros, habiendo compartido este encuentro con el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Néstor Lagraña, es un buen momento realmente para ir al diván. Adelante. Lilian, yo tengo un temita los fines de año. Todo el mundo empieza a hacer balances. A mí no me gusta hacer balances. ¿Por qué te voy a hacer un balance a fin de año? ¿Por qué hay que hacer balances? A mí no me gustan los balances. Decime, Lilian, ¿qué hacemos con los balances de fin de año? Estamos. En nuestro hemisferio coinciden dos circunstancias muy importantes, ¿no? Sí. O sea, la fiesta religiosa para un continente mayoritariamente cristiano y
el cierre del año, el verano, las vacaciones, las graduaciones, en fin, realmente coinciden circunstancias muy importantes, ¿no? Ahora, es tanto el estímulo externo que tenemos de colores, de sonidos, de vértigo en todo sentido, que justamente no tenemos tiempo, o por lo menos no nos tomamos el tiempo, para reflexionar un poco. Tenemos que reflexionar sobre este fin de año. ¿Qué es lo que ocurre, no es cierto? Por eso yo les invito que hoy estos breves minutos que compartimos los utilicemos un poco pensando en esto, ¿no? Es una época de despedidas, que no es lo mismo dejar que despedirse. La vida es un permanente comenzar y finalizar. Sí. Entonces, vamos caminando, vamos dejando el ayer para estar prontos para el mañana. Pero nos cuesta, nos aferramos a ese ayer. A veces tenemos, nos pasa que el ayer fue tan bueno que decimos, y no, nos está pasando, estamos tomando en cuenta que se nos acaba el programa y la verdad fue un equipo hermoso, lo trabajamos bárbaro, y aunque sea por unos meses, y te da esa nostalgia, porque es eso, es como una melancolía que te agarra. Es que justamente es una época de nostalgias, pero también de esperanzas, porque cada uno lo vivimos de una forma diferente. Si hacemos una síntesis de este año, para cada uno de nosotros fue distinto el año. Entonces, algunos sentirán esto que vos decís, esta nostalgia de que se termine, y otros estarán esperanzados que termine. De manera que cuando nos sentamos a la mesa, ya sea la mesa de festejo religioso, en fin, o la mesa de compartir con amigos y familiares el año que se termina, no todos estamos en la misma disposición, ¿no? Exactamente. Lili, ahí hay un punto importante. Hay mucha gente que lo está sufriendo y necesita escuchar tu palabra. Vienen las fiestas. Vienen, vamos a tu casa, no vamos a la mía, no vamos a... Esta discordancia en forma permanente que parece histórica, ¿en dónde vamos a pasar las fiestas? ¿Cómo hacemos para que fluya de la mejor manera posible y la festejemos realmente y no sea un drama el previo de dónde lo hacemos? Sí, a veces son tantas las expectativas que se ponen que justamente eso es lo que hace que uno después se decepcione. En general en la vida, más expectativas ponemos en algo, como la realidad nunca coincide con todos nuestros deseos y fantasías, siempre nos queda un saborcito de que, y bueno, algo faltó, ¿no es cierto? Entonces, antes que nada, esto de poner tantas expectativas, realmente disfrutar, el compartir, a veces todo eso que se hace en exceso es lo que realmente le quita el sentido de realidad a las cosas, ¿no? Entonces, el vivirlo con mesura, diría yo. Es el camino. Es el camino. Es el camino que hemos ido recorriendo y que ahora estamos abiertos a lo que nos espera. Está bueno esto de hacer balances, de poner en la balanza qué fue lo que pasó. Porque a veces si pesa más a nuestro criterio lo malo, es como que nos pone mal. ¿Está bueno esto o es mejor pensar en que hay mucho por delante? Bueno, es que también hay que ser realistas, ¿no? En un balance uno no puede ignorar aquello que no nos gustó, pero también saber que la vida continúa. De manera que esto... Aparte, no tiene que ser el gran balance de mi vida. En realidad, los pequeños balances también son útiles, porque a veces en momentos así, tan generales, no sé si hacemos el mejor balance, porque estamos demasiado distraídos con muchas cosas. Pero por eso es interesante pensar un poco. Y yo les traje una pequeña poesía
que por ahí nos puede ayudar en algo, ¿no? Uh-huh. Y dice, hay que prepararse para seguir andando. Y dice el poeta, despídete de lo bueno que viviste sin apegarte al tiempo que pasó por temor del presente y el futuro. Despídete de lo malo que sufriste, sin atarte a tu ayer reclamando lo que ya no es posible. Despídete del mal que cometiste, sin atarte con culpas y reproches, perdonándote a ti mismo. Despídete de las ofensas que te hicieron, sin esclavizarte en la prisión del rencor y la amargura. Despídete de los que muriéndose partieron, para que dejes de esperar su regreso. Continúa tu camino con esperanza. Extraordinario, Lilian. Si me permite, justamente me contestó por anticipación o de alguna forma lo que le iba a preguntar, porque esto de la Navidad no solo genera un gasto económico, como sabemos, por todas las fiestas, sino también hay un gasto emocional muy grande por lo que uno cree que tiene que ser o esperar en esta fiesta, ¿no? A veces es el cariño de los familiares o de los amigos, sin incluir el regalito, ¿no? La atención. Y que esto tiene que ser porque tiene que ser en la Navidad, cuando uno puede generarlo en otro día del año también, ¿no? Exactamente. Pero le pone toda la expectativa a esta fiesta y ya con esto es una carga de gasto económico y emotivo. Y sí, y pierde el verdadero sentido de la fiesta, ¿no? Exacto. Porque es así. Realmente poca gente es la que profesan la religión cristiana, viven en profundidad ese aspecto. Y los que no la profesa, el cuestionarse también el aspecto espiritual, ¿no? Uh-huh. Es un momento propicio para esto. Es un momento propicio para decir, dejar atrás lo que soy, lo que fui, para saber y proponerme ser lo que quiero ser, ¿no? Uh-huh. Es un momento existencial. Muy importante, si realmente lo vivimos con profundidad. Uh-huh. Todo esto de la vida, que son encuentros y despedidas. Exacto. Hola y chau. Así de simple. Es todo. Ajá. El todo, absolutamente, siempre es eso. Pero siempre después de un chau viene otro hola. Y así va transitando la vida, sin lugar a dudas. Está. Así que, Lina, si me permite, me voy a tomar la libertad justamente de hacer un pequeño pero significativo sí, vení, acto. Hoy el pollo nos mata un cariño, todo. Un cariño, yo, un cariño. Yo ya estoy llorando. Ya lo tengo, por yo favor. Yo me acerco hasta acá porque la queremos por aquí. Tanto. Por... Vení, vení a este lado, Manuel, vení que te... Un K-pop con todo mi corazón. La queremos tanto, es tan linda, nos llena tanto de esperanza. Gracias, Irene. Y alegría. Hoy el pollo muchísimas nos mata gracias. A todos. Sí, hoy o sea, perdónanos, pero bueno, vale. Vale, no, porque la verdad la queremos mucho. Lilian, ha sido un honor tenerte con nosotros, de verdad. Hemos aprendido, nos has dejado pensando, nos has emocionado como ahora, así que tu predisposición fue inmediata, gracias a Manu que hizo los contactos. Uh-huh. Y la verdad, reitero, fue un orgullo tenerte con nosotros. Yo vengo realmente con mucho gusto. Y yo lloro. Empezamos la despedida, así yo ya me empiezo a emocionar. Y si quedan cuatro programas, Lilian, bueno, realmente una alegría. Yo le digo, como siempre le da a toda la gente, más que lo que digas y lo que estás, tu vida, el ejemplo de vida que sos, de teniendo la edad que tenés, con la alegría y que venís a hacer esto y de querer compartir, no pudiéndolo hacer, pero ella viene y sigue porque quiere dar lo mejor para los demás y está aquí compartiendo. Sí. Y conoce todos los medios y no, la verdad, Lili es una alegría. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, vamos a ir a la posa. Ahora me voy a acostar, sí. Me voy a hacer con la por favor, atiéndamela. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Ah, y así terminamos. Y yo, como en todo consultorio de un muy buen psicólogo, me hacen falta los Carilina. Los vamos a buscar. Y nosotros seguimos en el próximo bloque.
Seguimos, Manu, sí, con muchísimos más temas. Colonia Vacaciones está con nosotros en breves instantes. Gatamora, para seguir compartiendo más esta mañana, estás informado. Filthy block of flats, trash was on the floor, a snake was in my nose, hinges off the doors. She took me in her room, I was big and span, fixed me up a drink, turned down all the lamps. And the